Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunéis, no os finjáis tristes como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea cómo ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara para que los hombres no adviertan que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto. Y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a que nosotros vivamos en la verdad y que no vivamos en la apariencia, o mejor dicho, no busquemos la apariencia o el ser alabados por los hombres, sino que nosotros busquemos vivir en la verdad, en lo que somos delante de Dios. Y por esto el Señor Jesús nos dice: y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Así el Señor nos está invitando a que todo lo que hagamos, lo hagamos con recta intención. Es decir, tenemos que trabajar nuestra interioridad, tenemos que trabajar nuestro corazón, esa recta intención, porque desde dentro es donde sale la razón por la que hacemos todo. Es decir, en todo nuestro proceder tenemos que poner el corazón, hacer las cosas de corazón y para buscar la gloria de Dios. Y es así, mis queridos hermanos, que nosotros estamos invitados a que lo que hagamos, la misma oración que hagamos, cualquier obra buena que hagamos, cualquier práctica que hagamos, que sea verdaderamente de corazón. Y nuestro Padre que ve lo secreto nos recompensará. Mis queridos hermanos, ¿qué significa para cada uno de nosotros hoy lo que dice Jesús? Tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Mis queridos hermanos, trabajemos nuestro corazón y que hagamos las cosas con recta intención, desde dentro, para gloria de Dios. Que Dios les bendiga.